Buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarnos en esta magnífica inauguración esta noche, segunda inauguración del año 2013 del Museo de Arte Contemporáneo del Gobierno del Estado. Agradezco la presencia del licenciado Rolando Zapata Bello, gobernador del Estado de Yucatán, de la embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Argentina en México, la señora Patricia Vaca Narvaja. Muy buenas noches, noches de emoción, de alegría, de orgullo, de honor, señor gobernador, amigo Fernando Ponce, el presidente de la Fundación Macay, Elba, Carlos, los secretarios Saúl, Raúl, el representante de la legislatura, todos los que nos acompañan aquí. La verdad que es una alegría inmensa, como decía Alejandro, estamos conmovidos, estamos muy emocionados por esta posibilidad de poder mostrar este arte argentino aquí en esta ciudad, en este estado tan paradigmático de México. Así que la primera felicitación es por haber decidido hacer esta muestra aquí en Yucatán. Como decían los artistas esta mañana, yo creo que lo que ellos están mostrando hoy aquí va a permitir que también otros artistas yucatecos, mexicanos o de otros países que visiten la muestra se enriquezcan mutuamente, como ellos también lo que están conociendo, lo que están relacionándose y descubriendo lo van a incorporar en sus próximas presentaciones, en sus próximas obras creativas. Muchísimas gracias por permitirnos estar hoy aquí. Felicitar a esta posibilidad de articulación entre lo público y lo privado. Estoy seguro que el Estado y el gobernador va a seguir apoyando fuertemente a este museo que hace una tarea maravillosa, no solamente aquí en la muestra, sino como va de manera itinerante a todas las ciudades más recónditas de Yucatán, mostrándole a los chicos la posibilidad de tener acceso y cercanía con el arte. El arte es la expresión de lo que muchos ojos de los artistas nos hacen ver de las realidades que estamos viviendo. Así que bienvenido y muchísimas gracias nuevamente. Es un honor, un orgullo de que nuestros embajadores culturales que hoy tenemos aquí puedan traernos un poquito de la Argentina y agradecerles porque una vez más siempre México nos hace sentir como en nuestra casa. Porque aquí en Yucatán, en nuestro estado, valoramos en su justa medida las expresiones y las tradiciones artísticas. Las valoramos por sus cualidades estéticas, simbólicas y por las representaciones de la realidad que ponen frente a nuestros ojos. El acervo artístico es parte esencial de nuestra memoria colectiva, de la manera como determinada sociedad aprecia, concibe y traduce en palabras, colores y formas su contexto temporal y espacial. Y además, hay una cualidad inherente a toda obra de arte que le da un significado aún más importante, más cercano, más palpable. Me refiero a que las manifestaciones artísticas capturan en buena medida el espíritu de las personas, de sus comunidades, de sus circunstancias. En ese sentido, esta noche en el Museo de Arte Contemporáneo y Ateneo de Yucatán, nos sentimos enormemente satisfechos y privilegiados de poder apreciar un botón de muestra del gran arte argentino, del sentir, del pensamiento y de la circunstancia de un pueblo hermano latinoamericano. Nos da mucho gusto comprobar que además de hablar el mismo idioma, en determinados momentos también compartimos el mismo lenguaje plástico, porque sin duda habremos de encontrar claros paralelismos entre la exposición pictórica que hoy inauguramos y las obras de maestros yucatecos de la pintura como don Fernando Castro Pacheco o don Fernando García Ponce. Y ahí es donde aparece otra cualidad del lenguaje artístico, en que hay bordes que se entrelazan, hay puntos de encuentro, hay trazos que no son comunes. De tal forma que casi de manera imperceptible nos damos cuenta que lo expresado por un creador, por un pintor, del otro extremo del continente, nos es cercano y hallamos en su forma, en su fondo, los valores universales. Ese es el ánimo con el que recibimos esta muestra plástica de 27 artistas contemporáneos argentinos.
el ánimo de conocer otros horizontes, otras vanguardias, el ánimo de que los artistas yucatecos aprecien de primera mano lo que se está produciendo en otras partes del mundo, en el sur de nuestra América. Y por supuesto, con el firme propósito de acercar, promover y difundir la cultura sin importar fronteras o pasaportes. El Museo Macay inicia un nuevo ciclo de exposiciones con la muestra Argentina en Yucatán y la presencia de 27 artistas, quienes despliegan sus historias sobre lo que es el arte en su país. Tan amplia la paleta de colores como los artistas de un país. Sin embargo, la amalgama de todos ellos representa el colorido, el sentir y las reflexiones de generaciones que se encuentran y dialogan a través de 136 obras. Compartir con ustedes que el trabajo del artista, supongo, generalizo, es un trabajo muy solitario en el taller, horas y horas de trabajo, y luego viene la posibilidad de poder mostrarlas y compartirlas. Y realmente, cuando nos brinda esta posibilidad tan, tan importante, tan hermosa en un país hermano como México, donde hoy comentaba justamente donde están los valores un poco puestos en dudas, un país con la historia de Mesoamérica, para nosotros es un orgullo poder exponer en este museo y poder mostrar nuestro trabajo. Realmente creo que estamos todos conmovidos, agradecidos, y realmente quisiéramos que este camino que se emprende hoy pueda tener continuidad. Realmente muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a todos. Explorando los alcances de la instalación, escultura, pintura, gráfica, fotografía y video, los artistas exteriorizan distintas visiones y nos entregan un instante del arte contemporáneo de ese país, considerado uno de los protagonistas en el arte contemporáneo de Latinoamérica. También se está viendo una, que se observa acá, una diversidad de discursos plásticos. Creo que cada uno encuentra como un camino para poder decir algo de lo que lo atraviesa, y creo que lo que se está poniendo en juego en esta escena es un campo de mucha libertad, ¿no? Es decir, ustedes observan que hay técnicas completamente diferentes, que hay niveles de expresión artística de todo tipo, y todas conviven, ¿no? Tal vez lo interesante es que una de las características, por lo menos para mí, del arte contemporáneo, si es que lo podemos llegar a nombrar o definir, es que intenta producir y construir pensamiento y sentido crítico, o sea, una subjetividad crítica. Entonces, esto que decía Analía, que ante determinadas épocas o circunstancias de crisis, se genera la condición de posibilidad de empezar a construir o reconfigurar el sentido que se tenía sobre las cosas. En la Argentina, en la última década, se produjo de alguna manera eso. Creo que en la Argentina, después de la década ultra neoliberal de los 90, devino una década donde aprendimos a que volvíamos a tener una participación muy activa en la constitución de cada escena. Y en el arte lo mismo, o sea, el volcarse a participar en la construcción política de las nuevas instituciones en la década del 2000 significó que en el arte también los artistas, de algún modo, asumimos esta particularidad de ser partícipes de la construcción de la propia escena. Y eso es algo muy característico del arte contemporáneo. O sea, no hay nada preestablecido y hay todo un campo para construir significado y obras, digamos. Creo que pasa por ahí un poco el proceso.
el arte contemporáneo mexicano también me parece avasallante. Me parece impresionante lo que se está gestando en México. Y creo que el vínculo es que vienen de un pasado también crítico. Ustedes han pasado guerras muy fuertes, guerras civiles muy fuertes, y esa crisis hizo que explotara un arte muy potente. O sea, personalmente soy admiradora de Francisco Toledo, de Rufino Tamayo y todos sus grandes maestros. Quiero agregar que el campo teórico también está muy bien representado, ¿no?, por Cuauhtémoc Medina. Conocemos la obra crítica y teórica de gente que está en un nivel de producción internacional alto y que, bueno, han venido a la Argentina últimamente, han trabajado con nosotros y, bueno, estamos muy impregnados también por el pensamiento crítico, no solamente por la obra, sino por la capacidad de reflexión que tienen. Pienso que a todos, al grupo que ha venido, quienes ya vinieron alguna vez y quienes es la primera, todo lo que veamos va a lograr un cambio en nuestra obra, en nuestra manera de hacer. Algo nos llevamos adentro y se va a manifestar en nuestras próximas obras, de eso estoy segurísima. Lo que yo quisiera destacar, además de todo lo que mis compañeros han dicho, es que es la labor que hace este museo. Porque en los días que yo estuve acá, que creo que soy una de las primeras que llegó, he visto alumnos recorrer estas salas y yo como docente también que soy, quisiera tener este museo a la vuelta de mi escuela para llevar a los alumnos. Y es un museo vivo, que eso es fundamental, porque no es un museo cuidado, digamos, como para que uno no puede ni moverse ni hacer nada. Es un museo en donde los chicos recorren, preguntan, y justamente esa cultura de lo que estamos hablando se va a sostener en el futuro a través de esos niños. Aunque la mayoría de los artistas respondieron a la invitación del MACAI de forma directa, también se sumaron las galerías Arte por Arte, Carla Rey Arte Contemporáneo, Gachi Prieto Art Gallery, Insign Arte Contemporáneo y Nora Fitch Arte Contemporáneo, con algunos de los artistas que representan. Además de la exposición Argentina en Yucatán, el MACAI hace un homenaje a cuatro artistas yucatecos ya fallecidos, pero que con su arte y visión abrieron el camino hacia el movimiento cultural actual que vive en las artes visuales de la entidad. Los artistas a quien se rinde homenaje son Eduardo Ortegón, Jaime Castellanos, Víctor Rendón y Jorge Casares, quienes revisten con sus obras casi la mitad de las salas de exposiciones temporales del museo. En la sala 1 presentamos al maestro Eduardo Ortegón. Con 12 obras, formó parte de una generación de pintores que revitalizó el arte y las artes plásticas en Yucatán. Ortegón fue un pintor autodidacta. Su trabajo transcurrió por lo figurativo, algunas monotipias, pero sobre todo es recordado por su producción abstracta, donde integró el manchismo y la geometría.
Eduardo Ortegón fue un artista que participó en la generación de exposiciones individuales y colectivas, en la creación de galerías privadas y en la animación de la vida cultural yucateca, sobre todo en el plano informal. En la sala 2, el maestro Jaime Castellanos, con 19 obras, artista visual activo en las últimas décadas del siglo XX en Yucatán. Participó en numerosas exposiciones de obra gráfica y fue el primer responsable de un taller de grabado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán en 1994. Castellanos pintó con diversos lenguajes plásticos y fue más conocido por su obra Disciplina, la cual también fue incansable promotor en tiempos aún más difíciles que los actuales. En la sala 4-5, al maestro Víctor Rendón, con 15 fotografías, máximo exponente de la fotografía artística de desnudos, quien legó un amplio patrimonio fotográfico a Yucatán. Su trayectoria artística sumó décadas de trabajo y una constante labor como promotor de la fotografía en ferias, exposiciones, publicaciones y concursos. Se recuerda en especial su impulso para crear un foro colectivo, Abril, mes de la fotografía. Víctor Rendón fue bondadoso con generaciones de jóvenes, a quienes también enseñó el arte fotográfico, el cual aprendió de manera formal a través de cursos en universidades nacionales y de Estados Unidos. Juan Villoro, en el texto Un corazón en la sombra, escribió: aún en blanco y negro es posible reconocer la variada gradación de la luz. Víctor Rendón vivió bajo esta enormidad visual y optó por tonos nítidos. Le gustaban el blanco y el negro, pero no los grises. Por carácter, las medias tintas no eran lo suyo. En la sala 8 bis, al maestro Jorge Casares, con 9 obras. Transitó en diversas facetas en su producción artística, pero lo que mejor define su trabajo son figuras de grandes dimensiones en calles, parques y estados. Figuras sujetas a una geometría basada en el círculo caricaturesco y llenas de una soledad que los embarga. Extremadamente sensible, Casares exorciza el sentimiento propio, lo plasma en el lienzo, convirtiéndolo en humor, humo doloroso, rojo y amarillo, pero humor al fin. Fue después de un accidente y una enfermedad que lo mantuvo al borde de la muerte, que el artista, en una especie de catarsis, se enfocó en la figura humana. Además, en las obras de Casares el color era incisivo. El propio artista explicó en una ocasión: la violencia la señaló en rojo, en amarillo la miseria y la enfermedad. En la sala 6-7 presentamos a un artista japonés, Arakawa, 35 obras gráficas, pintor, artista de performances y cineasta japonés. Establecido en Estados Unidos, fue un artista controvertido y muy provocador con sus obras, especialmente en los años 60. En su arte minimalista incluye muestras de pintura, escultura y cine. Fusionó la tradición y los mitos orientales con aspectos experimentales y lingüísticos de Occidente. Las obras de Susaku Arakawa, que se exhiben en el Makai, fueron producidas entre los años 1965 y 1979, de pequeño y mediano formato. La selección corresponde a la edición que le hiciera de Mario Goodman Gallery de Nueva York y comprende trabajo gráfico, litografías, serigrafías, grabado, aguatinta, impresión a mano y dibujo. Arakawa fue el primer artista japonés en exponer individualmente en el Museo de Guggenheim. A lo largo de su vida, expuso en Londres,
Ámsterdam, París y Nueva York. Sus obras forman parte de las colecciones del Museo de Arte Moderno, Walker Art Center y el Museo Metropolitano de Arte Moderno. Pues a mí me gusta mucho que haya una presencia yucateca en esta nueva imagen de Argentina que están presentando en Macay, y pues el maestro Ortegón siempre nos está sorprendiendo, ¿no? Me gusta mucho estos tipos de enmarque que parece como madera de palmera. Y pues su trabajo siempre es apreciado en la península. Es bueno que tenga este espacio en este momento. Nos impresionó mucho la variedad de conceptos, ¿no? Entre sala y sala. O sea, que igualmente te encuentras con algo súper colorido, ¿no? Que a la hora de estarlo interpretando vuelas, que con algo muy lúgubre, ¿no? Como la sala que acabamos de pasar ahorita, ¿no? Que es, era no necesariamente pintura, como las mayorías de las salas, sino era fotografía, pero muy, muy, muy expresivo, ¿no? Muy padre, muy padre. Hay una que me llamó en particular la atención, que es la de una mujer vestida de negro mirando a su hija, quien le está dando la espalda, mirando hacia un collar. Entonces, como que me transmite mucha nostalgia o preocupación o el carácter psicológico de los personajes. Y pues siempre es un gusto venir a Macay. Recomendar que lo vengan a ver, está realmente vale la pena, vale la pena. Las exposiciones temporales estarán dispuestas al público hasta el 31 de julio, mientras que la exposición escultórica, ubicada en el Pasaje Revolución, por anexo al museo, permanecerá hasta el 30 de septiembre. La entrada es libre.